Exactamente, un poco la idea es llegar hasta Centenario. Bueno, esto sirve para ordenar el tránsito, para bajar la velocidad, especialmente aquellos que bajan desde la ruta. Estuvimos con técnicos en todo lo que tiene que ver con tránsito para que la dársena de giro sea amplia, para no, que no haya ningún inconveniente por ahora y hasta que la terminal se reubique, los colectivos van a seguir entrando. Hoy que se está trabajando y que está cortada la calle, están bajando por Suipacha y subiendo la ruta por Moreno. Pero bueno, la idea es que después puedan circular normalmente como lo hacían hasta ahora. No sé quién podrá contestar. A ver, cuando esté la obra ya enfrente de la terminal de ómnibus, ahí, mientras estén trabajando, ¿que van a tener que redondear el tema de los taxis o no va a afectar? Sí, sí. Y como hicimos, fíjate que acá tenemos un sanatorio, tenemos entrada y sin embargo se estuvo trabajando con media calzada. O sea que ordenamos perfectamente el tránsito en cada etapa de obra. No le vamos a estar molestando a ninguno de los vehículos circulando, como hicimos en esta arteria, ¿no? Y los vecinos están muy contentos porque, bueno, se ilumina, se jerarquiza uno de los ingresos a la ciudad, digamos, exactamente. Entonces, bueno, se dejó para lo que es el giro para el tema de ambulancias adecuadamente. Así que, bueno, siempre se va consultando con la distinta gente que utiliza la arteria, no solo de paso, sino los que viven cerca, ¿no? Los que tienen y operan ahí también, incluso como el caso de las ambulancias. Si hablamos de plazos de obra para pensar en Derqui, porque pero también depende esa parte legislativa también, pero sí. ¿Qué nos pueden decir? Mira, la semana que viene estamos mandando el proyecto. Digamos, de acá, de la ruta de Derqui, ya está terminado. Yo creo que la iluminación la semana próxima se termina, porque esa es otra cosa por la cual la gente también está contenta, porque, bueno, no solo está el tema del cantero que ordena el tránsito, sino que hay luminarias, y esas luminarias, por supuesto, también hacen a la parte de embellecimiento y también a la parte de seguridad.